Domingo de la Sagrada Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso. Che aguardava il consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido rivelato por el Espíritu Santo che non vería la morte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, se fue al templo. e quando entraban con el niño, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel. Caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban. La liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robustociéndose y lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. La presentación. Del niño Gesù al templo, perché così está escrito en la ley de Moisés: che todo varón primogénito esté consacrato al Señor. Y en el templo hay un viejo Simeón che aguardava la venida del Señor e impulsato por el Espíritu Santo, aquel día estaba allí. Esperando la venida del di de dios. E quando ve il niño, el alaba al Señor e dice: 'Ahora he visto tu salvador, che ha venuto para alumbrar a los pueblos e dar salvazione a Israel.' E él añade che aquel niño ha venuto para que muchos caigan y otros estén elevados. Entonces un niño que viene para estorbar es un niño que viene para cambiar lo que hay en Israel. Y a la madre del niño a María le dice también a ti una espada traspasará tu alma. María está llamada a colaborar con su hijo, a estar con él, para que el mundo tenga la salvación. Y después llega una mujer, una mujer vieja también, 84 años, la profetisa Ana, y también ella alaba al Señor por el niño. Los dos viejos, Simeón y Ana, están felices porque han visto al Salvador de Israel y del mundo entero. Por favor, si nos preguntáramos, ¿cómo estarán María y José al oír las palabras de Simeón y de Ana? Los dos viejos están contentos y los jóvenes padres, ¿cómo estarán? al oír que este niño ha venido para que muchos caigan y otros, los pobres, los últimos, estén elevados. La Sagrada Familia es una fiesta donde hay personas felices y personas que conocen también la amargura de la pasión del Hijo de Dios que ya aquí, cuando él es niño, está anunciada por Simeón. Bueno, que nosotros estemos con confianza en nuestros hogares, para que nuestras familias sean verdaderamente lugares de comprensión, de acogida, de paciencia, de bondad de recíproca para que podamos juntos enfrentarnos con las dificultades de la vida. La Sagrada Familia nos enseña que la alegría está siempre junta con pruebas, pero el Señor es el vencedor y al fin y al cabo, aún en el mundo. Que conoce las tinieblas, va a ser vencedora la luz de Dios que ha venido a nosotros en el niño de Belén. Que cada uno de nosotros, en su familia, en su hogar, siempre tenga confianza: confianza entre los padres, confianza entre los padres y los hijos. Que también los hijos tengan confianza en los padres y en los abuelos, porque el Señor siempre, aún en las pruebas, está con nosotros. Desde un feliz domingo y un año nuevo, que esté verdaderamente arraigado en la bondad del Señor, y hasta luego.